Hola Manoli, buenos días. Hola Francisco y a todos los amigos del canal. Del canal. Del canal de Sí. cocina. Ah, sí. Es que todavía me acabo de levantar, ¿sabes? ¿Y qué nos vas a hacer hoy? ¿No vas a ir al canal de la Mancha? Hoy vamos a hacer una rosquilla de calabaza Sí. con motas. Muy bien. Con motas de Víctor. Pues muy Ahora bien. que es el tiempo de la calabaza en otoño, que ya parece invierno más que otoño. Sí, parece, sí. Pues fácil y rica. Vale, pues vamos a ver los Sí, ingredientes. vamos a presentar los ingredientes. Vale, pues hasta ahora, ¿eh? Aquí tenemos los ingredientes para la rosquilla de calabaza. Calabaza, los daditos de bacon, cuatro huevos. Rallaremos un poco de nuez moscada, harina de fuerza, 300 gramos. Luego, como siempre, tenéis las cantidades en el vídeo. Un chorro de levadura, queso rallado, un poco de sal, aceite de girasol, leche, un poquito de azúcar y harina de maíz. Muy bien, Manoli. Lo sabes de memoria, ¿eh? Qué bien, vale, vamos Hombre, a. que he estudiado. A la universidad, ¿no? Sí, Sí, de la manera de no trabajar, de que Pedralbes, no sí. me sale. Bueno, pues vamos a empezar Vamos a a. empezar, sí. Vamos a empezar. Haremos una cucharadita de sal, perdón, dos de sal y una de azúcar. Ahora vamos a rallar un poquito de nuez moscada, que le echaremos también. Echaremos el aceite. Vamos a seguir batiendo. Echaremos la leche. Vamos a echar la levadura. Todo entero. Seguimos batiendo. Ponemos la harina de fuerza. Vamos el almidón, la maicena, ¿vale? Tenemos el queso. Echaremos también. Vamos a picar la calabaza. Si queréis rallarla, podéis rallar, pero vaya, tenéis picadura, tan más cómodo.
esto. Vamos a echar este poquito que queda. Es que luego con el calor del horno también se deshace. O sea que viene a ser lo mismo. Está casi. Ahora echaremos el bacon, mezclamos todo. Para información de los que quieran grabar la comida que hacéis, os voy a dar una pista, ¿vale? ¿Me dejas, Manuel? ¿Una pista? Se graba mejor con un móvil que con una cámara. Queda mejor y mejor. ¿Qué cosas tiene los adelantos, eh? De... La tecnología da pasos de sí, gigante. Sí, sí, sí. Hasta ahora habíamos grabado con una cámara buena, además. Y ahora estamos grabando con un teléfono. Muy bien, así me gusta. Gracias por que progreses. Hombre, un poco de información no viene mal, ¿eh? Ahora vamos a preparar el molde para meterlo en el horno. Le pondremos un poquito de aceite y un poquito de harina. ¿Al molde? Al molde, sí. ¿Para que no se enganche al sacarlo? Para que no se enganche. Y al horno. Bueno, esto ya está mezclado. Hombre, ¿sabes que estamos haciendo famosas a la Isabel y a la Carmen? ¿O a la Carmen y a la Isabel? Ah, sí, están a la espera, ¿no? Sí, sí, sí. No hay ni un vídeo ya que nos nombremos, ¿eh? ¿Quién serán? Sí, pues... Dos fans. Tu hermana y mi hija. Dos fans. Estoy seguro que cuando me oigan se reirán, ¿vale? Bueno. Y ponemos un poquito de aceite. Desde aquí les mandamos un beso a las dos. Hola, Carmen. Hola, Isa. Qué día vendrás, ¿eh? No tardes, que si no me lo habré comido todo yo, ¿eh? Espesita, ¿eh? Claro, lleva la calabaza. Ya lo podemos sacar esto, me lo olvidé aquí dentro. No lo comemos una vez puesto. Dice, yo para comer no me tengo que quitar el traje. Hombre, pues no, vas a tener, la boca no te la cierra el traje. Hombre, depende de lo caro que te ha salido comprar el traje. Si lo pagas a plazos... Ah, igual o traje o comida, ¿no? Una de las dos cosas. Sí, claro. Ay, ay. O pagas los impuestos o no comes. ¿Los impuestos y traje? O sea, me parece que nos estamos saliendo del cascarón. ¿De qué? ¿De hablar? No, que nos hemos hecho un lío, ¿no? Con el traje y los impuestos. Y la boca. La gente nos entiende enseguida, ¿no? Sí. Mientras hace eso, si se distraen, ¿eh? Con las tonterías que digo yo, sobre todo. Bueno, mira. Está bien, ¿eh? Vamos a meternos el horno. Venga. Vamos a encender el horno. Bueno, 170 grados, 45 minutos. De todas maneras, lo vamos comprobando. Venga. Pues
Bueno, aquí tenéis la rosquilla de calabaza ya, la hemos sacado del horno y ahora vamos a probarla, ¿eh? Nos vas a decir aquello de, ¡ay, qué buena está! Hombre. No, no, es que está buena. El que reparte tiene que... Se queda con la mejor parte, ¿no? Mira qué blandita. A ver, a ver. Espera, espera, que te la enfoco de cerca, a ver si puedo. ¿Y? Vale, ¿quieres probarla? El dedito para arriba, ¿no? Buenísima. ¿Cómo lo dicen aquello? El dedito para arriba. ¿Cómo? Está calentita, pero está, bueno, está bueno. Rica, está rica. Sí, sí. Y buena que es para la salud la calabaza, ¿eh? Sí, sí, sí. Espero que os guste y ya sabéis, lo dicho. Hasta la próxima receta. Lo dicho que es que se suscriban, ¿no? Se suscriban. Ah, vale. Dilo, que no pasa nada por decirlo dos veces o tres. Vale, Manoli, muchas gracias, ¿eh? Venga. Ya, ya, ya.